¿Cómo están, amigos? Hoy vamos a ver el diseño de una escalera. La escalera está conformada por escalones y los escalones tienen huellas, que la huella es la parte horizontal de la escalera, donde se coloca el pie, y debe tener más o menos 25 centímetros. Puede tener más, pero con 25 centímetros funciona bien, porque pues puede uno colocar el pie y subir cómodamente. Y la otra parte, que es la contrahuella, que es la parte vertical, tiene 17,5 centímetros. Puede tener menos, pero no puede tener más, porque si tiene más, ya es una escalera muy incómoda, una escalera muy pendiente para subir. Pero sí puede tener menos. Existen varias clases de escaleras, como esta. La escalera recta se caracteriza porque ocupa bastante espacio a lo largo y es bien útil. También tenemos la escalera en L, que está conformada por dos tramos. Uno que avanza o sube hasta donde voltea y el otro tramo para llegar al nivel superior. La escalera en U, que está conformada por tres tramos. Uno que sube a medio piso, voltea y sube el otro medio piso. Cuando hablamos de tipo de escaleras, podemos hablar de la rampa. La rampa es una placa inclinada que nos permite avanzar hasta el piso superior caminando. También se usa para niños o para personas incapacitadas o ancianos de pronto. Y se caracteriza porque ocupa mucho espacio a lo largo. También tenemos la escalera descansada. Esta se caracteriza porque la huella puede ser la misma, de 25 centímetros o más, pero la contrahuella tiene menos de 17,5 centímetros. Tiene menos de 17 centímetros y medio. Quiere decir que es una escalera descansada, fácil de subir. Se utiliza más que todo para el servicio de los niños, al servicio de los niños pequeños, porque ellos tienen el paso pequeñito, o de pronto una persona que esté enferma o un anciano. Entonces, cómodo para ese tipo de población. Y ocupa bastante espacio a lo largo, porque al ser más pequeñas las contrahuellas, necesita mucho más espacio para desarrollarse. La escalera caracol es aquella que gira todos sus escalones alrededor de un punto central. Es una escalera muy elegante. Para proyectar una escalera es importante saber la altura desde el piso al piso fino del siguiente nivel. Cuando sabemos la altura, en este caso digamos que mide 2,45 de piso fino a piso fino, y habíamos dicho que cada contrahuella mide 17,5 centímetros.
Si dividimos la altura en 17.5, nos da 14. ¿Qué quiere decir? 14 contrahuellas vamos a tener. O sea que esta medida de acá a acá la vamos a dividir en 14. ¿La dividimos en 14? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 huellas. 14 contrahuellas, perdón. La dividimos en 14 y empezamos a trazar nuestras líneas horizontales. Cuando ya tengamos todas las líneas horizontales, empezamos a formar los escalones. Después de haber trazado todas las líneas horizontales, podemos empezar a hacer los escalones. Entonces, colocamos una huella, una contrahuella, una huella, una contrahuella. La huella mide 25, que habíamos dicho, la contrahuella 17.5 centímetros. Y así sucesivamente. Continuamos, huella, contrahuella, huella, contrahuella, y hasta que terminemos toda la escalera. Si tenemos 14 contrahuellas, pues vamos a quedar con 13 huellas. Y si tenemos 13 huellas, 13 huellas, los multiplicamos por 25 centímetros. Eso nos da un total de 3.25 metros. Quiere decir que la escalera, mide de largo 3.25 metros. De altura 2.45 metros. De piso fino a piso fino. Tiene 14 contrahuellas y tiene 13 huellas.